Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, México vive tiempo de definiciones mayores. El análisis, la discusión y la aprobación de las reformas estructurales que logramos en los dos primeros años de la legislatura nos comprometen ahora a concretar lo expresado en el marco legal para construir el porvenir. El reloj nos marca la hora de la acción, de desplegar todas las capacidades para crear como sociedad, como sistema de gobierno y como Estado democrático las condiciones necesarias para un desarrollo justo que eleve la calidad de vida en todos los rincones del país, que ataque a fondo las causas de la miseria y la exclusión, nos guste o no. Todavía millones de compatriotas viven en la pobreza y la marginación y nuestro país sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Ante la problemática de desarrollo social, con el fin de garantizar los derechos sociales y con ellos mejorar la situación de salud, la seguridad social, educativa, de vivienda, económica y de servicios básicos comunitarios de la población, el Estado mexicano ha implementado acciones y estrategias políticas de políticas sociales, entre las que destacan las siguientes. Por lo que hace al Programa de Desarrollo Urbano y Oportunidades, actualmente beneficia a 6.100.000 familias, habiéndose ampliado el padrón de diciembre del 2012 a la fecha en 255.000 familias. Como una acción emblemática, cerca del 500.000 de personas, principalmente niños, mujeres embarazadas, madres de familia, adultos mayores, reciben alimentos nutritivos y fortalecen sus lazos vecinales en los 4.522 comedores comunitarios que se han puesto en operación. Se incorporó el Plan Nacional de Desarrollo Social 2013-2018, la perspectiva de género como una política transversal de las políticas públicas para hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres, y en congruencia se puso en marcha el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Y es por ello que se ejercen recursos de 21.522 millones de pesos para la operación de 115 programas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres. El programa de pensión para adultos mayores, desde el inicio de la presente administración, se ha incrementado un 87%, teniendo actualmente una cobertura de 5.700.000 mexicanos mayores de 65 años. Cabe señalar que uno de los compromisos del Gobierno federal ha sido proteger los derechos y libertades de las personas con alguna discapacidad. Por ello, a través del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, se establece una política de Estado para hacer efectivo el goce de sus derechos y se puso en marcha el Programa Nacional de Trabajo y empleo para las personas con discapacidad para lograr su inclusión al mercado laboral. El apoyo a los hijos de jefas de familia para que puedan continuar sus estudios hasta nivel universitario en caso de que ellas fallezcan, se estableció el programa de seguro de vida para jefas de familia, destacándose que en México el 54% de la población es menor de 30 años, siendo un bono demográfico para el país que el país debe de aprovechar. Con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios de salud, el sistema de protección en salud ha incorporado 6.500.000 mexicanos más y se han construido o modernizado 394 unidades hospitalarias y 2.368 centros de salud. Y en relación a la diabetes, que es una de las enfermedades que más afecta a la sociedad mexicana, se han detectado 17.200.000 en las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud. Al igual que para dar atención a la población de las localidades más apartadas,
se han puesto en operación 221 unidades médicas móviles, sumando en servicio un total de 1.568. La erradicación de la pobreza será resultado de una compleja aplicación de acciones y estrategias que consideramos que están poniendo en marcha, siendo necesario realizar las modificaciones y ajustes que la realidad nos requiere para estar en condiciones de valorar si las decisiones que se han tomado han sido las correctas. En materia educativa, es una buena noticia observar que la eficiencia en la educación básica y media superior continúa incrementándose y que la tasa de abandono haya disminuido, aunque sea un décimo de punto porcentual en esta última. Sin embargo, nos preocupa que la cobertura en educación media superior se alejó de la meta seccional de lograr una tasa bruta de escolarización del 80% al estimarse para el ciclo escolar 2014-2015, será inferior al 1.4% con relación al ciclo escolar 2013-2014 y que para el mismo ciclo disminuyó la relación de mujeres matriculadas en el sistema educativo nacional. Se registran avances muy importantes en la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales, así como la promoción del deporte de manera incluyente, así como la instrumentación de acciones sin precedentes en la preservación del patrimonio cultural de nuestro país. Hoy sabemos que tenemos 18.985 escuelas públicas sin energía, que se suman a las 21.935 en las que se requieren reparación de este tipo, es decir, casi el 20% de las escuelas censadas no tienen energía eléctrica o cuenta con instalaciones deficientes. Nos alienta a conocer que con los más de 7.500 millones que aprobamos en esta Cámara para el programa Escuelas de Excelencia, se atenderán las necesidades de infraestructura, equipamiento y apoyo a la autonomía de gestión en alrededor de 20.000 escuelas. Pero nos preocupa que si bien el censo muestra deficiencias que nos duelen en materia de infraestructura y equipamiento, prácticamente más de las 228.000 escuelas de educación básica que enfrentan problemas para sufragar el gasto de la operación ordinaria, mantenimiento, aseo, quises, borradores, etcétera. El desafío es enorme y reclama de toda voluntad, inteligencia y compromiso para cumplir con los objetivos trazados en la reforma educativa. No se puede seguir postergando la atención urgente del 31% de las escuelas que no cuentan con disponibilidad de agua de la red pública, el 48% no tiene drenaje, el 17% no tiene baños y reconoce que no podemos hablar de inclusión educativa mientras casi el 30% de las escuelas regulares carezcan de rampas para personas con discapacidad. Reconocemos igualmente que se está realizando un importante esfuerzo para dotar de equipamiento tecnológico a los alumnos de quinto y sexto de primaria y confiamos en que estas acciones combinadas con las que se desprenden de la modificación en materia de comunicaciones permitirán avanzar en la meta de dotación de conectividad y acceso a Internet. El 60% de las escuelas que carecen de ella y dotar de equipamiento tecnológico al 43% que cuenta con equipo obsoleto o no tiene. Para Nueva Alianza llegó la hora de fortalecer políticas públicas en materia educativa, cultural y científica. La educación pública, laica, gratuita y de calidad es hoy una política de Estado y responsabilidad compartida para todos los sectores sociales y productivos. El desarrollo científico y tecnológico debe concentrarse como prioridad nacional. El acceso de la población a los bienes culturales, la creación artística, la práctica de deporte y el pensamiento universal como necesidad democrática y garantía del proceso individual colectivo son tareas obligadas en la consecuencia de la reforma. Como grupo parlamentario estamos dispuestos
en empeñar todo nuestro esfuerzo, talento y vocación para contribuir a la grandeza de México. Compañeras y compañeros legisladores, no debemos regatear el justo reconocimiento a los hombres y mujeres que cumplen cabalmente su responsabilidad en la administración pública. Reconocer, en fin, el papel central que ocupa el Congreso en el diseño de las políticas públicas y la aprobación del presupuesto anual, donde se definen prioridades y acentos. Sin embargo, para el Grupo Nueva Alianza, es indispensable partir del análisis riguroso e integral de reconocimiento a nuestro esfuerzo, a nuestras fortalezas y nuestra debilidad. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.